me gustaría ser campeón, llegar a ser campeón mundial, como Julio César, no sé, Eric el Terrible Morales. Yo me veo ganador. Ahorita primero tengo que vencer a mi rival, que es Jeffrey Torres, pero entrenando bien, haciendo las cosas bien, dedicándome al 100 en los entrenamientos, puedo vencer en este torneo, puedo llegar a ser campeón y pues yo creo que de aquí proyectarme hacia algo mejor. Pues ahorita el objetivo es ganar este torneo y yo creo que después a largo plazo es un o a mediano es un tener alguna oportunidad mundial para ya sea con cualquier organismo. Yo creo que fue la pelea con Jenny que pues me di cuenta que hay que mejorar muchas cosas, que el boxeo en Estados Unidos es más rapidez, más agilidad y pues si quiero ganar a peleadores como él, pues necesito todavía entrenar el doble o mejorar muchas cosas que no hacía en ese momento. Entonces yo creo que fue una buena pelea para darme cuenta de lo que tengo que hacer. Esta pelea con Barbosa me hizo ver que ya con mi entrenador, que él fue con el que debuté, ya llevaba como más de 10 años con él, pues que ya no me iba a poder enseñar más, ya no iba a poder darme las herramientas necesarias para precisamente eso, ¿no? Dar el salto, ganar una pelea como esa, y poder entrar a la élite. Me gustaría ser campeón, llegar a ser campeón mundial, como Julio César, no sé, Eric el Terrible Morales. Creo que necesito hacerlo en mi carrera para pues sí, sentir que hice algo en este deporte y terminar ya sea siendo campeón o haciendo varias defensas, pero terminar mi carrera bien. Sí, pues yo creo que como lo dices, ¿no? Alguien que da lo mejor de sí, que no se da por vencido, que arriba del ring se rompe el alma por ganar la pelea. Quiero que me vean como alguien así, como un buen peleador y alguien que tiene las ganas de sobresalir.